pero nosotros con toda la confianza de que nosotros lo usamos. Sí, pregunté la otra vez, güey, soy bien ansioso, así, asá, porque la gente no ve lo que hay detrás de todas las cosas que andamos haciendo, ¿no? Claro. Y muchos tenemos situaciones, problemas diarios y cotidianos que se nos hacen normal, pero ya a lo largo del tiempo, ya llegando yo también ya a los 30 y tantos, a los 30 y muchos, ya es así que, güey, ¿por qué me sigue pasando esto? O sea, ya no quiero. Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo, donde contamos anécdotas de diferentes situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Te invitamos a que te quedes hasta el final, te relajes, te eches un drinkcito a gusto, un vasito de agua o un cafecito y disfrutes de este programa. ¡Empezamos! Sí, pues es que esto no es lo mío, ¿no? No sé. ¿Y tú? No, chido. Ésale. Carnales, bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Seguimos con nuestros primeros capítulos de la segunda temporada. Este es el segundo capítulo que tengo unos invitados especiales a mis amigos de Búfalo, Arturo, Itzel. ¿Cómo están, carnales? Al 100, muchas gracias. A gusto, a gusto. La idea era invitarlos para que nos compartieran acerca de sus productos y cómo se fue desarrollando y creando esta empresa. Arturo, me comentas que tú iniciaste, pero pues cuéntanos tú, que mejor que tú nos cuentes cómo inicia todo este proyecto, toda esta idea y posteriormente pues Itzel se te une. Claro que sí, pues el proyecto de Búfalo inicia aproximadamente 3 años. Inicia de una manera inesperada por las situaciones que estábamos viviendo en ese momento, cuestiones de pandemia y todo ese rollo. Entonces, de ahí surge la idea, ¿no? De poder curarnos con las plantas, poder hacer uso de ellas y, pues, y tener todos los beneficios de ellas, que son muchísimos, ¿no? Al final de cuentas, surge de... En octubre aproximadamente del 2019. Octubre del 2019, sí. No, pues ya tienen ratito. Y, sí, ya tienen y ratito. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué te pasó por la cabeza de decir, güey, sabes que no, me voy a aventar ya a hacer todo este tipo de productos naturales? Sí, pues yo soy ingeniero en desarrollo territorial y tenía mis trabajos profesionales y llegó un momento donde se terminó un proyecto y yo estaba rentando mi casa y tenía mis gastos y todo. Entonces ahí fue cuando dije, cuando sucede este tipo de cosas, necesito tener un plan B siempre encendido, claro, ¿no? Yo le llamo mucho como una llavecita abierta, ¿no? Una llave abierta. Uh-huh. Lo cual tú a tu fuerza la puedes regular y la puedes abrir y puedes hacer que esa llave te dé mucha agua, ¿no? Claro, claro. Que es la suficiente agua que tú esperas o quieres. Entonces inicio de esa manera y... pues con la cuestión de la pandemia y veo la oportunidad de que son productos para la salud y con la relación que tengo con familia, mi familia viene curándose con las plantas desde que yo tengo uso de razón. Siempre hemos usado las plantas para cuidarnos y estar siempre saludables, entonces de ahí surge, ¿no? Y dije, no, pues vamos. Uh-huh. Y rápidamente formé el logo, me armé el logo, nosotros mismos producimos todo el telemarketing y todo marketing que conlleva la empresa, uh-huh. Producción y todo, ¿no? Entonces, de ahí surge para darles un beneficio a las personas. Más que nada, no surge como otra cosa, nomás que darles hacerles la alertita, hey, hay plantas que nos ayudan y que nos ayudan a estar más fuertes y mejorar nuestra salud, evitar... el COVID y todo ese rollo ahora sí, ¿no? Claro, y sí, es importante comentar eso y apenas te iba a decir porque creo yo que ahora más con la cuestión de esta dichosa pandemia que, híjole, la gente se ha empezado a acercar más a todo este tipo de productos naturales, ¿no? Exactamente. Y se hizo el boom. Sí, empieza una expansión en cuestión de buscar otras alternativas para mejorar nuestra salud, ¿no? Y es en este momento en el cual estamos nosotros aportando de esa manera, ¿no? A las personas que están decidiendo cambiar, que quieren cambiar de estar tomando medicamentos químicos, pues a algo natural, pues son medicamentos o son productos que necesitamos tomar siempre
para evitar enfermarnos, ¿verdad? No necesitamos estar enfermos para estarlos tomando. Claro, claro, que no sean como yo que me espero hasta último, hasta que ya, que el cuerpo me esté diciendo, Daniel, por favor, ve y revísate ya. Sí, porque muchos hacemos desidia, ¿no? Sí, desafortunadamente no tenemos mucho cuidado en nuestro régimen de salud, en nuestra forma del ser, ¿verdad? No nos cuidamos en cómo pensamos, en cómo comemos, en cómo dormimos, en cómo actuamos, cómo caminamos, cómo hablamos, ¿no? Entonces, exactamente, tenemos que estar regulando todo ese tipo de cuestiones en nosotros para poder tener un equilibrio y estar sanos. Claro, claro. ¿Y en qué momento es cuando acá mi amiga se une al proyecto, carnal? Híjole. ¿Quién le invitó? Pues hice un concurso de... Hice un concurso sobre emprendedores y la chingada. La encontré con un producto que tenía ella. No te creas, no, pues ahora sí que la misma vida, ¿no? Se va enlazando de cierta manera. Ella traía un proyecto de una marca, pero así como que no tenía mucho el empuje, ¿no? Como que necesitaba algo que también ella la empujaran y dijera, órale, échale ganas. Fue un momento donde de repente le hablan que aprovechado y le doy el empujón. Y le digo un empujón, 2, 3, 4. Qué sí, feo, sí, qué feo. De por sí tenía vergüenza y ahora... No, entonces... Surge... Él lo dijo. Surge de esa manera, pues presentando ella también un buen producto y haciendo... Dije, no, pues empezamos a salir y empezamos a decir, no, pues vamos a... conformarnos, es ¿no? todo completo. Vamos ¿no? a hacer algo completo y en un principio le dije, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tu producto pudiera entrar junto con Búfalo en cuestión de ser la línea de belleza, ¿no? De claro, productos claro. para belleza, para las mujeres. Entonces, por ese lado, la marca que teníamos con ella se llama Aregua. Uh-huh. Entonces, ciertos productos de nosotros se llaman Aregua Búfalo, uh-huh. que Aregua significa alma en rarámuri. Entonces pudiera ser, sí, curiosamente ella me habla para un bazar y luego me dice, oye, me están pidiendo el producto, que traiga etiqueta y que así, esa, ¿no? Especificaciones. Y luego, rápido, un nombre, hazme un paro, ¿qué? A ver, y luego, yo pensé en este, yo pensé en aquel, y luego, híjole, que estará bueno. De ideas, ¿no? Sí, empezamos ahí, lluvia de ideas entre los dos, y luego, pues, es que ahí que le digo, pues, Alma, ¿te gusta Alma? En rarámuri, lo ponemos en rarámuri, y luego, ¿cómo es? Aregua. No, sí, está chido, Aregua, y lo puso como Aregua, y así, y ahorita te digo, ya tenemos varios productos que son así, Aregua Búfalo, que son los productos más bien de belleza, ¿no? Para la belleza. Órale. Cabe un poco destacar que al final de cuentas la gente tiende a decir, ah, pues es búfalo, en general, sí, ¿no? Pues, se pierde un tanto ese como ramificación de la marca, pero... Bueno, pues para eso, entonces, cuéntanos, o sea, esa parte de Aregua, ¿cómo entra? ¿O qué...? ¿Cómo fue esa transformación que sentiste que le diste también a la marca para fusionarse y posteriormente pues expandir todo? Así como dice mi buen canal El Charles, para expandir el barrio, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue este show? ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, pues a diferencia de David, yo tenía otro trabajo completamente distinto, un giro completamente distinto. Mi familia no es como que de plantas, entonces crecí sin un acercamiento a esto. Pero más bien por la cuestión de la belleza, conocí o empecé a crear ese producto, que es nuestro acelerador capilar. Entonces lo empecé a hacer, pero ahora sí que se los vendía a mis amigas, ¿no? Lo usaba yo, se los vendía a mis amigas y hasta ahí. Cuando conozco a David, justamente es a la par de un cambio en mi vida personal. Entonces él me ayuda a concretar esto ya de una marca, ¿no? No nada más así con forma. Las amigas, exacto. Uh-huh. Y entonces fue cuando yo también dije, bueno, él me está ayudando en ese sentido, pues me voy a unir a su marca como tal. Entonces claro. Ahí cedí un poquito con el nombre uh-huh. y creamos eso. Fíjate qué importante. Cabe destacar que ya éramos morritos, ¿eh? Sí, claro. Esto nunca lo hemos visto así. Siempre ha sido aparte. Ok, excelente. Oye, no, pero qué chido eso que acabas de mencionar, esa parte cuando dijiste cedí. Es muy importante muchas veces, yo creo que llevar el entendimiento que para algunos proyectos, para hacer, para fusionar, para complementar y todo, tenemos que, o no tanto que tenemos, o sea, que se va acomodando para que tú digas, güey, entonces
esta parte creo que yo estoy en un error y esta parte me puede aportar más a mí, entonces vamos a bajarle de tilines y pues vamos a hacer que este pedo se expanda más chido. Entonces, y es ahí cuando llegan las colaboraciones, cuando llegan las fusiones, cuando llega todo este tipo de cosas y es cuando empiezas a crecer en verdad, pero pues también tienes que bajarle un poquito tres rayitas ahí, ¿no? Claro, exacto. Es parte del ser equipo, ¿no? Anda, o sea, ese intercambio, ese, ok, pero ahora esto, entonces es parte de... Sí, claro, porque pues mucha gente, mira, te lo digo también como emprendedor, nos gana el ego muchas veces, sí está chido tener ego, pero hay que saber así como que, oye, ego, espérame tantito, está esta parte, entonces, si te controlo un poquito más aquí, para que pueda entrar esta otra parte... Vamos a crecer y ahí vas a seguir. Entonces, pues, aprendes a admitir ciertas cosas de las cuales no eres experto o te pueden aportar y llegan cosas más grandes, ¿no? Sí, sí. Siempre tratar de pregonar la humildad, ¿no? La humildad, claro. Pues, no el del ser. Muchas veces no tenemos ni siquiera claro el concepto de humildad, ¿no? Y pensamos que, o escuchamos humildad y piensa que es personas pobres, ¿no? Y no, la humildad más, para mí, la humildad más bien es eso, ¿no? Podernos poner en los zapatos de los demás y poder estar tranquilos, relajados y poder integrar más personas, mejores equipos, formar más, que se forme una célula, ¿no? De trabajo, ajá, y que se genere buena energía entre todos para poder salir adelante entre todos. ¿Y en qué momento sintieron ustedes que, o sea... Así como que, aquí está ya nuestro bebé creciendo. ¿En qué momento fue cuando ya de ambas partes dijeron, güey, este pedo nos va a saber bien? O sea, es ya una empresa. O sea, que lo sintieron ya como una empresa como tal. Uh-huh. Que ya no fue así como que nada más mi negocito, como muchos dicen, mi negocito. Sí, bien. Pues ahora sí que desde el principio. Desde el principio. Lo tuviste muy claro. Así, sí, fue así desde el principio y... Siempre he tenido la idea de buscar nuestras o las alternativas necesarias para salir adelante, ¿no? Y qué mejor con lo que te gusta y que puedas seguir aprendiendo de ello, ¿no? Hay muchísima información. Las plantas que utilizamos, cada una de ellas obtienen millones de beneficios, ¿no? Para todo. Claro. Entonces, al final de cuentas, si lo ves desde un punto de vista pequeño, es un mundo completamente, entonces claro. No nos sentimos para nada los mejores ni nada, tratamos de ser una herramienta o un eslabón que les pueda ayudar a mejorar sus vidas, ¿no? A estar mejor y que se sientan mejor y con eso generar lo que estamos diciendo, un ambiente más ameno en la sociedad y que podamos en realidad conocernos como seres vivos, ¿no? Exactamente. Hay muchos distractores hoy en día. Sí, claro, y muy importante destacar, que no lo mencioné desde el inicio, pues hablando de estar en lugares chidos, de ayudarle a todo el ecosistema, estamos en una ecualdea, amigos. Ahorita vamos a seguir grabando por varios lugares, porque pues hay que mencionarlo también, dijimos, vamos a hablar de un producto natural, pues vamos a un lugar natural. Entonces, estamos aquí en una ecualdea en Santa Isabel, y pues allá les vamos a sacar otro video por parte de la página de Dani Dávila, donde van a estar saliendo los lugares y van a ver qué bonito está este lugar. Les recomiendo mucho utilizar todo este tipo de tecnologías, hacer todo este tipo de cosas, porque aparte que le ayudamos al medio ambiente, pues nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, la verdad que sí, este lugar, ahorita más tarde empiezan a salir los pitufos y empieza a ser un lugar fantástico. Es algo... pura magia, pura magia. Es algo muy, muy, muy suave, la verdad. Ahorita van a ver en las tomas que puedan sacar los amigos. Ya hicimos el comercialito, entonces volvamos al tema. Itzel, ¿qué sentiste tú cuando ya... estuvo fusionado el producto y empezaron a ver la reacción de la gente? Pues mira, como anécdota es que yo comencé utilizando los productos de David porque éramos amigos, ¿no? Y te digo, yo pasaba por una situación difícil y era así de que, mira, ¿sabes qué? Te puede ayudar te puede ayudar este otro. Entonces yo los empecé a probar y dije, sí es cierto, sí funciona, me siento mejor en esto. Y fue así de que le voy a platicar a mi amiga, le voy a platicar. Entonces, en realidad, cuando yo ya me fusioné como tal, haz de cuenta que yo ya tenía enganchada gente también, ¿no? Entonces, está bien padre porque de viva voz puedo decir que primero fui consumidor antes de ser el productor de esto, ¿no? Claro. De Búfalo como tal.
Entonces fue ahí cuando empecé a ver que a mí me ayudaba, que le ayudaba y que yo le quería platicar a más gente que sí funcionaba. Me daba risa, algunas amigas me compraban el producto del cabello, ¿no? Y volvían al mes y me decían, quiero otro, es que sí funciona. Y yo, pues claro, o sea, ¿por qué me lo compraste? Es que yo te lo compré porque eres mi amiga, ¿no? Pero pues qué chido que sí funciona. Híjole. Y ya se enganchaba. Qué interesante esto que acabas de mencionar, ¿eh? Porque esa parte, cuando inicias un emprendimiento, o sea, pues obvio te vas sobre de los amigos, ¿no? Claro, oye, ¿qué claro. onda? Apóyame. Tu primer círculo. Y tu primer venta, precisamente, es con los amigos, pero es la primer venta. Porque muchos te compran por hacerte el paro. Por ejemplo, hay algo que a mí me marcó, hay una persona que admiro mucho, una persona que hace un podcast, es Roberto Martínez del Podcast Creativo, que menciona que él es escritor también, tiene un libro, el libro creativo, y que se los ofreció a sus amigos y se lo compraron, pero nada más por compas. Y se topeaba gente, oye, yo te compré el libro, ¿qué te pareció? No lo he leído, güey, te lo compré porque eres mi compa, por hacer el paro. Entonces él dice, bueno, lo importante de eso es mantener a esos clientes furtivos, a esas personas que ya te lo compraron. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no lo han leído, pero en el momento de que lo lean, que vean en verdad que es un producto que funciona. Exacto. Y que sirve para que ya no sea por hacerte el paro y empiecen a consumir, ¿no? Sí, claro, son segmentos del mercado que tenemos que estar atacando de diferentes maneras. Como empresa tenemos que estarles dando servicio, ¿eh?, a esos clientes de diferente manera, cada uno de los segmentos de mercado que existen y que vamos encontrando a lo largo de lo que hemos estado vendiendo nuestros productos. Hemos encontrado personas, personas de 60 años en adelante que están tratadas por medicamento químico, clonas de panes, dizapanes, todo eso. Uy, mi y jefa. Entonces sí andan, pero olvídate, muerte de riñón, hígados, andan los filtros principales del cuerpo, están ahí bien dañados y con eso los huesos y todo. Entonces hay verdaderamente casos que hemos visto al paso del tiempo que... ¿no? Llega ahora las personas, vimos una persona que estaba casi torcida, ¿no? Uh-huh. Nos hasta batallaba para abrirnos la puerta para cuando le íbamos a entregar el sí, donde ya no sabían y luego nos decían una vez lo mismo y luego otra vez y los invito, y vuelvan otra vez. Y ya se les iba así el rollo y todo, ¿no? Empiezan a usarlo y al día siguiente luego nos mandan mensajes, Dios los bendiga y gracias, Excel, David, gracias porque me han cambiado la vida. No, le digo, tranquilo, en realidad eso es gracias a Dios, ¿no? Son las plantas, nosotros somos... Nuestra naturaleza, son el medio nada más. Exactamente, nosotros somos el medio para que ustedes cambien esas pastillas por un medicamento natural y que les ayude a estar mejor, ¿no? Que tengan bienestar en su vida. Claro. Si pudieras, tú, Itzel, primero, describir este proyecto con una sola palabra, ¿cómo lo describirías? Eficaz. ¿Y tu canal? Puro amor. No sé por qué pensé que iba a ser al revés la contestación. Itzel me va a decir que amor, acá algo así. Ahí similar. Está el cruce de fortalezas. Exactamente. Y es que bueno, cabe destacar que yo soy ingeniero industrial y todo desde que salí de la escuela me dediqué como en ese ramo, ¿no? Más así. Entonces, pero pues... Por eso soy de... Entonces, sí, a lo mejor por eso soy un tanto más técnica, no sé, ¿no? Sí, él es más buena vibra, más... ambiental, exacto. Sí, natural. Pero pues también de viva voz puedo decir que realmente funcionan al adaptarlos al modo de vida, por ejemplo, que yo tenía, ¿no? Ya en vez de hacerme el tecito de manzanilla, de así, Búfalo viene y me lo presenta ya así en un gotero de fácil aplicación, que puedo traer hasta en la bolsa, siendo la persona más ocupada del mundo. Entonces digo, o sea, esto funciona porque funciona. Claro, ¿sí sabes cómo? Qué padre, qué padre. Oigan, vamos a hacer un pequeño cortecito para irnos ya a la segunda parte y claro, me empiecen a platicar ahora sí de todos sus productos, para qué funcionan bien, nos explican todo, y luego nos vamos a las anécdotas chidas o gachas que hayan pasado con esto. No hay anécdotas chidas. O sea, qué padre, chidas, ¿no? Qué padre. Bueno, chidas y graciosas. Sí. ¿Sale? Sí. Entonces, amigos, vamos a corte y volvemos. Bueno, amigos, después del corte, nos viene a visitar don... no sé quién sea, cómo se llame, pero aquí está la mascotita. ¿De qué le ves cara? Tiene cara de don Azuceno. Don Azuceno. Así es. Don ¿Y tú, Susi. Carnal? Ya dijo acá el buen Arturo, yo estoy relajado, yo estoy bien a gusto, a mí déjenme en paz. Un saludo a todos. ¿Eh? Un saludo a todos. Que Itzel es la que va a presentar los productos, ¿no?
Entonces, Itzel, es tu turno de que nos cuentes qué pedo con estos productos. Qué bueno, show, cómo está todo el show. Te platico. Aquí. Te platico. Cuéntame. Porque le comentaba ahorita aquí a Vero, que está detrás de cámara, que yo estoy enamoradísima, o sea, no porque sean mis productos, ¿verdad? Porque primero fui clienta. De Arturo. Ah, perdón. No, también. No, no me balconees. Entonces, bueno, yo enamoradísima de mis productos. ¿Por qué? Porque si bien mucha gente puede saber lo que Arturo sabía por generaciones, ¿no? Que las plantas te cuidan y guagua. Claro. Habemos otra mucha gente que tal vez no crecimos de esta manera. Yo en lo personal, ¿eh? Exacto. O que crecimos a lo mejor así como embarradito, ¿no? Mi abuelita sí es de rancho y era así de que en las mañanas, tómate tu tecito. Así, cuando íbamos de vacaciones, ¿no? Pero bueno, aquí lo padre es que nuestros productos, ¿de qué se trata? Bueno, son aceites elaborados a base de plantas medicinales. Claro. Entonces no hay ningún secreto, no hay ninguna novedad, la plantita ahí está, como comentaba ahorita David, cada planta con sus múltiples beneficios, ¿no? Aquí lo único padre es que te la ponemos en una presentación que sea súper fácil de usar. Uh-huh. y pues que obtienes todo eso en una manera más rápida, ¿no? Ahora que todos andamos corriendito, pues claro, está perfecto. Y entonces manejamos goteros de aceites medicinales de uh-huh. diferentes, orégano, romero, manzanilla, moringa, el CBD. Me da mucha risa eso de moringa. ¿La moringa para qué sirve? ¿Moringa? Siento que es así como que... Siento, ándale, siento que es así como que barbacoa, carne de marrano, algo así. No, pues no. Una torta de moringa, por favor. Sí, ándale, una con torta todo, de moringa. Con todo. Échale repollo, échale cilantrito y chingase de salsa. Pues no. Ah, no, ver, cuéntanos. La moringa, bueno, yo tampoco la conocía, pero la moringa también es llamado árbol de la vida. Entonces, bueno, oh, de entrada es una ya planta. Ya metí la pata. Sí, de entrada es una planta. Y pues bueno, tiene un montón de beneficios, ¿no? Ya, metiéndote más a fondo, en general es un multivitamínico, como la mayoría de las plantas. Mm. Yo la recomiendo mucho como mujer, porque te ayuda con cabello, te ayuda con uñas, te ayuda incluso con tu peso, que no comas por ansiedad, pero que tampoco te limites, vamos. Entonces, es para mujeres está padrísima la moringa. ¡Qué interesante! ¿Qué manejamos alrededor de qué? Igual ahí ponemos la foto, sí, la foto. No hay... Manejamos como 10 goteros. Como tú bien sabes, vinimos a conocer, yo junto con ellos, esto de la Ecoaldea. Entonces, en realidad, no sabía qué tanto producto traer. Uh-huh. En esencia, pues, la presentación son goteros. Tenemos de varios tamaños y, pues, de varias plantas, ¿verdad? Claro. Y adicional a eso, tenemos tres productitos que podríamos decir que no es en presentación de gotero. Ajá. Son dos ungüentos y nuestro producto estrella, que es el acelerador capilar. Ajá. Que es así el que, aparte que está a un precio bien económico, pues ya te platiqué ahorita que sí funciona. Sí, oye, ese me interesa porque pues aparte que mantengo pintándome el cabello, yo tengo descendencia de pues, mucha calvicie en mi familia, tengo el cabello muy delgado, o sea, es también... ¿Para engrosar el cabello? Claro, o sea, porque claro, me han comentado algo así. Sí, sí, de hecho uno de los beneficios nosotros lo englobamos como en que recuperas volumen, ¿no? Ahí se refiere a que te lo engrosa al momento que te lo vitamina y que además como estimula que te crezca cabello nuevo, pues automáticamente se hace más, ¿no? Entonces está muy padre, en realidad es como algo completo, empieza con un detox en tu cuero cabelludo uh-huh. y de ahí se va a vitaminar el que ya tienes y estimular que nazca cabello nuevo. Entonces... Vale. Todo 100% natural, libres de químicos, libres de conservadores. Mis clientas con mucha frecuencia, como utilizan a laciados permanentes y cosas así, me preguntan, ¿tienes sales? No, no tienes sales. Es así, naturalito, de nuestro patio al envase. ¡Qué chido! Entonces, pues si me pongo uno de esos, ya que el año que entra ya va a andar acá con la greña suelta. Sí, sí, sí. Las la trenzas. Sí, ándale, con trencitas. Ay, mira, estaba picando, traía un torito. Sí. Desde la primera semana nos dicen que ven resultados. ¿En serio? Sí. Yo estaba bromeando. Sí, sí, sí. No, pues, de hecho, si lo empiezas ahorita para enero ya, neta, olvídate, sí. Órale. Sobre ese producto, les platico también un poquito más. Ya se incorporó el varón acá. Ya le dieron ganas de trabajar. Ya descansó. Les quisiera comentar también que acabamos, siempre estamos buscando estar mejorando en los productos y acabamos de cambiar el empaque, ¿no? Lo que viene siendo el frasquito. La presentación, teníamos un frasco diferente, un poquito más difícil de vertir al champú y todo, uh-huh. y ahora ya encontramos ese proveedor que nos está ya aquí en la ciudad de Chihuahua y todo. Y ya, qué chido. Estás tú mucho mejor, ya lo puedes vertir más fácil y todo. Ese tú lo pones en medio litro de tu champú uh-huh. y lo usas habitualmente y al...
antes de que termines el shampoo, empiezas a verlo luego fácil. Si se te cae muy seguido y ves tú que se vienen así los montones de cabello, luego a las semanas empiezas a ver que ya el bulto, que ya, o sea, ya que no, en el cepillo ya no se queda. Sí, ya no se queda. Sí, ya, sí, no, yo de repente mi cepillo acá con pelos azules, morados y todo. Sobre todo cuando hay mujeres en la casa, ¿no? O sea, de pronto ni necesitas el cepillo, o sea, en la cama, en el piso, en todos lados hay pelos de las chicas. O sea, sí. A nosotros se nos cae más hasta por cuestión hormonal. Sí, claro. Pero entonces ya que le eches la ayudadita con el bosta así de todo lo de las plantas, está súper padre, súper fácil de usar para toda la familia. Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha ayudado a que este producto en particular se posicione como uno de los productos estrella de la marca Búfalo. ¡Qué chido! Y bueno, no sé por qué, me llama un chingo la atención este. Me llama mucho la atención. ¿Cuál? El Tranquidol. Este, el Tranquidol. Con razón. Tranquidol. Soy tan hiperactivo. ese lo hicimos un fin de ayudarle a las personas, los deportistas de alto rendimiento. Wow. En sus cuestiones de que pues todo el día están entrenando y demás. A veces que los dolores de articulaciones, de músculos, son muy fuertes, ¿no? Entonces... tiene eucalipto, tiene romero, tiene CBD, tiene árnica, y está conformado, y también cera de abeja. Y nos salió muy bueno, gracias a Dios nos salió muy bueno, la fórmula está muy buena y está quitando bastante dolores desde golpecitos de los niños hasta deportistas de alto rendimiento. Wow, qué chido. Mucho a los que juegan fútbol americano, uno de los clientes así más preferidos, ¿no? Que la encuentra. Qué loco, que me ha llamado la atención ese producto, porque, bueno, pues muchos saben de mi accidente de la mano. Yo sufro dolor en la mano todos los días, a toda hora. O sea, yo ya me acostumbré a vivir con el dolor. Es por las operaciones, por todo este tipo de cosas, y no sé por qué desde ahorita que lo estaba viendo, y dije, güey, quiero que me hablen de ese producto, quiero que me hablen. Lo voy a probar porque, o sea, sí es muy incómodo para mí, o sea, güey, yo... No sé, ahorita estoy grabando y no siento casi, pero sí todo el día siento dolor, güey, porque pues el dedo ya está cucho, uh-huh. Pues, los dedos amputados, me dio un golpecito así, me duele como no tienen una idea. Entonces yo creo que este producto me puede ayudar por la descripción que me están dando. Claro que sí, y es dolor articular o es dolor muscular lo que tienes. Ambos. Ambos. Y luego sí, los dolores fantasma. Está muy... uh-huh. Sí, que ya se quedan ahí. Sí, esos son más bien de acá, los dolores fantasmas dentro de acá. Sí, de o sea, mente, yo muchas veces en este dedo siento que me está doliendo aquí. O sea, cuando tengo esa parte. Sí, eso se llama dolores fantasma. Como ya no tienes ahí tu dolor. Sí, tu cuerpo nace, o sea... de hecho, yo no tengo tanto equilibrio o el equilibrio que tenía antes porque tu cuerpo está diseñado de una manera anatómica en la cual tienes los movimientos calculados. ¿Y yo te vas caí? No, caí. Sí me tropiezo mucho, pero no caí. Pero lo que sí, voy caminando y Vero acá atrás de cámara no me puede dejar mentir que yo voy caminando a cada ratito, ¡paz! Me topo con algo. ¡Ah, me pegué! Porque ya los movimientos, el cuerpo lo tiene normalmente calculado. Y como este brazo pesa menos que este, así ¡pum! Me pego y ¡ay, güey! Duele tanto. Bueno, sí sabía de un amigo que también tuvo un accidente, pero pues fue como más brazo y sí dice que corría y se caía así de pronto. Sí, o sea, es que es el equilibrio, es el equilibrio, pues el cuerpo está hecho de cierta manera que pesa igual de un lado que del otro. De una forma perfecta. Exactamente, sí. No me quiero reír, pero sí me da risa. No, ríete, ¿qué tiene? Pues hasta a mí me da risa. O sea, fíjate, es que pero para que te alivianes, te voy a decir algo. Por ejemplo, el buen Charles, que le mando un saludo. Saludos, Charles. Ese carnal es el único... que le he permitido que me la riegue de cierta manera, así directo y con hate. Porque estoy diciendo algo y lo... Ah, güey, pues tú qué, ¿de qué te quejas si no tienes dedos? O me hace comentarios así. Pero pues yo ya lo tomo relajado, o sea, pues ya es algo que pasó hace... El jueves. Voy a cumplir 17 años que me pasó el accidente. Ay, amor. O sea, ya el 18 de noviembre del 2004. O sea, ya es... Sí, sí. Ya es bastante tiempo, entonces lo tomo relajado. Así que no hay pedo, ¿no? Te puedes reír a gusto. Lo del dolor. Como les dije. Es más, mira. El dedo vago. Si no hay intención, no hay ofensa. Okay. Sí, o sea, no pasa nada. Y después de esta risa, bueno, entonces síguenos comentando, aparte del producto que ya le eché el ojo, cómo funcionan los demás.
Bueno, pues mira, todos tienen sus dosis de acuerdo a lo que quieras tratar. Tú sabes, por ejemplo, no sé, hablando de la moringa que comentábamos, pues tiene múltiples beneficios. Y si yo la quiero para el cabello, la puedo echar desde mis productos de belleza como champú, cremas, etcétera. Me la puedo tomar para que desde adentro hacia afuera los beneficios. Me la puedo untar. Entonces, ese es otro beneficio de nuestros goteros, ¿no? Que estén elaborados de tal manera que su uso puede ser interno o puede ser de manera tópica, ¿no? Mi primer pensamiento fue decirte, ¿y se puede echar en los tacos? No sé por qué, pero sí, se ¿neta? Sí. ¿Es en serio? Sí, sí, claro. ¿Es en serio? Claro, ¿es digestivo claro también? Es así, claro, que yo a veces me preparo una ensalada y así como que arriba, desde todos, ¿eh? O sea, CBD, orégano, romero, preparamos agüita de limón y le echamos sus gotitas de romero, entonces... Es lo bien padre y es por lo que yo estoy enamoradísima, porque como muchas, yo soy mamá y pues también tengo que trabajar, o tenemos que trabajar y somos papás, entonces de pronto no tienes el tiempo como quisieras, ¿no? De claro, cuidarte y que te lo pongan todo así de que si no te cuidas ese plano porque no quieres, está súper padre, o sea. Ah, eso fue una pedrada, ¿eh? Tranqui, tranqui, ya van a estar tranqui, en tu tiempo. Sí, ya sé, sí. Próximamente en Creativo. Bueno, para cuando salga este video, ya están en Creativo. Ya, ya sí, estar en todo, Creativo. Toda la línea, sí, Búfalo. Ahorita que hablabas del Tranquidol, es ahora sí que nuestro bebé más pequeño, ese en realidad tiene... Y la presentación más grande, ¿no? Sí, qué loco, ¿no? Tiene relativamente poco y efectivamente surgió solamente a base de ahora sí que la demanda, ¿no? O sea, que nos pedían algo que se untara. Lo que comentabas ahorita nos ha funcionado con la gente mayor, que de pronto le da miedito tomarse el CBD, así, entonces claro, ya le vendes eso y trae CBD, entonces ya le ayuda con dolores de moderados a fuertes, entonces la gente mayor le puedes dar una calidad de vida mucho mejor, así, ¿no? Teniéndolos tranquilos y a gusto. Qué chido, se lo va a recomendar al Anónimo, y Anónimo, te lo recomiendo. Y por la no parte, quién es. Por la parte de la cuestión, por ejemplo, con los niños, ¿no? Muchas veces las familias batallan mucho en decirle a los niños, hey, pon ajo, ponte orégano, o come, o muchas veces ya hasta las mismas mamás ya no cocinan con ese tipo de condimentos, que nos ayudan constantemente, entonces... Lo que podemos hacer es estar cocinando y estarles ya dando eso, y ellos ni cuenta, los niños. Pero estamos fortaleciendo su sistema inmune desde un principio, y ellos ni cuenta. Ay, no me gusta el ajo. Pues sí, pero te lo estás comiendo y no sabes. Ya sé, exacto. Entonces, a mí así me lo aplicaban. La otra parte es que también se puede poner, se puede utilizar en el ombligo. Entonces ya con el ombligo... Pues, ah, ahí, cabrón. Sí, entonces, por ejemplo, las gotas de ¿es ajo? ¿Es bien cómodo agarrarte el ombligo? ¿Cómo que en el ombligo? Pues el ombligo y bajo la lengua son los dos lugares del cuerpo en los cuales entra todo lo que queramos poner en nuestro torrente sanguíneo. Entra de una manera rápida, ¿no? Entonces, por eso están elaborados de esa manera. Son goteros de fácil aplicación. Como decía Itzel ahorita, ¿no? Ah, pues lo traigo en la bolsa y ya. La manzanilla es muy buena para los cólicos en las mujeres que andan en el trabajo, que andan en friega, que no tienen el tiempo de hacerse el té. Ah, pues andan en prega y empiezan con los dolores de cólicos, abajo de la lengua rápido, 4 o 6 gotas, ¡pum! ¡Órale! De 4 a 6 gotas, más o menos entre 4 a 5 horas te dura el efecto en cuestión, y te tumba, sí, les tumba los cólicos. Ella lo tiene comprobado, ¿eh? ¿No? Y muchas personas más que lo utilizan, que no sabían que ni siquiera que la manzanilla te ayudara a eso, ¿no? A los cólicos, directamente, sí. ¡Qué chido! Oigan, pues también interesantes los productos, creo que a la gente le va a gustar mucho, ¿eh? Sí, como te comentaba ahorita, pues es un mundo en realidad de información que tenemos para comérnosla en lo que vivimos en esta tierra, ¿no? Hay que aprovecharla y hay que estar alimentando nuestro ser, ¿eh? Cuestión claro, de aprender muchas más cosas, utilizarlas, no tenerle miedo. Estamos entrando en un proceso también en la empresa Búfalo en la cuestión de entrar con productos de hongos medicinales. ¡Wow! ¿Es en serio? Sí, con hongos medicinales. ¡Qué interesante! ¿De ese sí traemos la muestra? Sí, traemos un Cordyceps militaris, es uno de los hongos que está ahorita trabajando bastante bien en muchas cuestiones.
Uno de los, lo que están ahorita promoviendo más en ese hongo es lo que viene siendo el conteo de esperma, ¿no? De hecho, perdón, diles cómo le llaman, le llaman Viagra del Tíbet. El Viagra del Tíbet. Para que te des una idea, ¿cuál es su principal beneficio? Esto también para, se la recetamos, bueno, se lo presentamos también mucho a las personas, a los deportistas de alto rendimiento, porque te da mucha fuerza, andas activo todo el día. Exacto. Está muy bueno, sí, a todos los crossfiteros, les quita el dolor y andan más activos, no les da el bajón, ¿no? De ir a gastar la energía y volver a recuperarla comiendo y todo con eso, con las gotas, ya es un suplemento alimenticio maravilloso. El detalle está en eso, ¿no? Que apenas estamos abriendo vector en cuestión de estar conociendo y quitarnos el estigma. ¿Es un hongo? No, y luego, ¿y si me pongo loco? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? No. Ay, sí. ¿Qué? Mi jefa, por ejemplo, es muy así, pero en qué termo muy así. Mi jefa hasta me dice que si, porque me gusta mucho el tepache, me dice, ¿te vas a poner borracho con el tepache? Y yo, no, jefa, ¿qué pues? Te va a agarrar tránsito, me decía antes. Y yo, jefa, no exagere. Hay que conocer un poquito más de todo eso. Sí. Sí, oye, pero qué chido. Fíjate que se me hace muy interesante todo esto que me están contando, porque la verdad yo desconocía. O sea, según yo creía, dije, pues más o menos conozco y voy a poder llevar bien un tema. Y, güey, estoy permitiendo que hablen todo esto porque son cosas que en realidad, así como yo creo que muchísima gente, perdón, no conocía. Y qué chido saber de todo esto, qué chido, porque, pues, güey, nos va a ayudar muchísimo. Y le comentaba yo a David, en realidad, yo creo que ni platicando así horas podríamos hablar de los beneficios de cada uno de los goteros, ¿no? Sí, lo que también es importante mencionar es que estamos acostumbrados a la medicina química, que, me duele la cabeza, me lo tomo y se me quita, ¿no? Uh-huh. Y como mencionaba David al principio, la terapia natural comienza en que te la tomes con el afán de cuidarte, para que no te enfermes, no cuando ya estés enfermo. Entonces, les comento a mis amigas, no creas que te lo tomas y lo sientes luego, no. Esto es una terapia, hay que darle su tiempo, hay que agarrar tu dosis. Ahorita que me comentabas, ¿cómo se toma, no cómo? Bueno, depende de lo que quieras tratar. Y lo padre de la terapia natural es que tú la ajustas. A lo mejor a ti te funcionan 3 gotitas de CBD, a lo mejor a mí me funcionan 5, pero lo padre es que a los dos nos va a funcionar. Exacto. Entonces, ese es otro plus que tienen estos productos. El CBD es uno de los que está ahorita en boom. Y les decía a mis amigas, lo vas a sentir tarde o temprano, lo vas a sentir, no al instante como el químico, pero lo vas a sentir. No quiere decir que ya no me enoje, ni mucho menos, pero te enojas de manera distinta, ¿no? Ves las cosas de manera distinta. Claro. Oye, qué interesante que toques el tema ese, porque precisamente es al tema al que iba, ya después de que nos platicaron aquí los honguitos. Platíquenme acerca de todo esto del CBD, porque también es un tema tabú. Es un tema que la gente dice, CBD, no, va a poner loco, no, es adictivo, no, esto. No, o sea, todas las propiedades y todo lo que nos beneficia. Claro, claro. Pues sí, sí es un tema tabú, en realidad todavía incluso en su venta y distribución, todavía no existe una regulación como tal, ¿verdad? Por eso a lo mejor está un poco más complicado, sin embargo ahorita se puede comercializar, ¿no? De esta manera, así como una terapia alternativa y obviamente a discreción de quien lo usa, ¿no? Claro. Bajo su propio riesgo, vamos a decirlo así. Claro. Pero nosotros con toda la confianza de que nosotros lo usamos. Sí, sí, pregunté la otra vez, soy bien ansioso, así, porque la gente no ve lo que hay detrás de todas las cosas que andamos haciendo, ¿no? Claro. Y muchos tenemos situaciones, problemas diarios y cotidianos que se nos hacen normal, pero ya a lo largo del tiempo, ya llegando yo también ya a los 30 y tantos, a los 30 y muchos, ya es así que, güey, ¿qué me sigue pasando esto? O sea, ya no quiero que me pase, o sea, ya me quiero sentir más a gusto, me quiero sentir más relajado. Soy una persona que siempre me está tensando las quijadas, siempre, estoy así, y ya digo, güey, ni estoy presionado, ¿por qué me las estoy tensando? Luego hasta te duele la mandíbula, ¿no? Sí, me duele de aquí hasta acá, ¿sí? Dormido estoy tensando, claro, de que claro. Siempre, mi cerebro siempre se trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y batalla un chingo para resetear el CPU. Sí, claro. Sí, es complicado. Y algo me has comentado que para esto servía también, ¿no? Sí, bueno, el CBD es uno de los cannabidoles dentro de la planta del cáñamo, ¿no? Y actúa directamente en el sistema nervioso central. Por ello, te ayuda en múltiples situaciones, ¿no? Porque pues, es el sistema nervioso central. Claro. Entonces, si tú andas de mal comer, te ayuda. Hay gente mayor que de pronto ya no quiere comer bien, entonces entran las gotitas. Si yo como de más porque soy bien ansiosa, me relaja, me centra y es, oye,
espérate. Tranqui. Tienes otras cosas que hacer, ¿no? No nomás estar comiendo. Entonces ya empacar nomás. Ya ahí me ayuda con eso. Si yo no duermo bien, igual, si tengo dolores fuertes, incluso los podemos recomendar como para dolores posoperatorios. Y lo muy padre, otra vez haciéndole promoción a la terapia natural, es que no genera ningún tipo de adicción y al momento que tú sientas que ya no lo necesitas o que ya no quieres seguir con ella, hasta se ahí. Corta ahí y hasta ahí. Bien. Si estás tomando algún otro tipo de medicamento, no existe ninguna contradicción. Entonces, pues también, a gusto, ¿no? Carnales, miren, ahí están escuchando. Lo que comenté ahorita, ahí está. No es nada adictivo, no es nada de eso. Déjense temas tabús. Los invito a que prueben todo este tipo de productos para buscar mejorar, para sentirnos mejor. Porque, pues muchas veces, por estar desinformados, no lo hacemos. Y tenemos miedo a preguntar, tenemos miedo a conocer. Entonces, sí, en este caso, ya les estamos informando, les estamos diciendo todos los beneficios. Qué mejor que acérquense, pruébenlos. Y así compártanos. Exacto. Que es lo que sienten. Sí, 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 ¿no? Sí. Y es así, ¿no? Lo prueban y yo siempre les doy la facilidad de mi número personal y los invito a que nos envíen WhatsApp platicándonos o comentándonos dudas, sugerencias, lo que sea. ¿Por qué? Porque para nosotros como empresa es muy importante, más allá de la venta, o sea, realidad que toda la gente use lo que nosotros usamos, porque nosotros usamos todo, nosotros y nuestros hijos. Entonces yo quiero que todo el mundo traiga el pelo bonito, yo a todos les comparto, ¿no? Y es nuestra idea, más allá de la venta, que conozcan y que se puedan ayudar de este tipo de plantas, de este tipo de preparaciones para pues estar más sano, ¿no? Claro, y es muy importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si tú como productor no consumes tus productos, o sea, ¿con qué confianza vas a compartirle a la gente y le vas a transmitir eso? Sí, o sea, esa parte de que, güey, te ofrezco que te vas a sentir bien. Oye, ¿ya lo probaste? No, no lo pruebo, pero güey, está bien rico. ¿Cómo vas a saber? Oye, y como dato curioso te platicamos, ¿no? Además de este acelerador, contamos con un aceite, que de hecho es este, que es especial para el crecimiento de la barba. Entonces, cuando vamos y vendemos... No, yo ya tengo un chingo. Cuando vamos y vendemos a bazares o en cosas así donde estamos presentes... Sí, es así de que, ah, no, sí jala. Y luego me ven a mí el cabello, ah, no, así ay, funciona. Sí. Entonces, pues ahí, ¿qué más prueba de que nosotros somos...? El vikingo somos... Arbon y Rapunzel, ¿no? Ya dejen sí, de usarlo, ¿no? Ya sé. Sí funcionan. Sí, ahí está, y pues, no hay duda. Quisiera comentar algo así, parte también... Creo que estamos en la era del cambio, ¿no? De evolución, de tenemos que empezar a quitarnos todos esos tabúes, como dices, y empezar a apostarle a muchas cosas más. Y qué mejor que las cosas naturales que nuestro Padre Dios nos manda, ¿no? Exactamente. A usarlas, a tenerlas aquí para nuestro bienestar, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, los invitamos igual a eso, a que empiecen a cambiar, a alternativas, empiecen a tomar... medicina natural. Muchas veces no se dan cuenta, traen un dolor de panza y en su jardín tienen una planta en la cual pueden hacer un té y se les quita el dolor de panza. ¿Por qué? Porque no estamos informados y hoy, como también es la era de la información, está la información en todos lados. Encuentren ahí, busquen información. Sean investigadores, ¿no? Llénense de eso, llénense de más información en su cabeza para que puedan tener una mejor vida, ¿no? Estamos viviendo una etapa... En el mundo global, cuestiones caóticas y hasta bizarras, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, los invitamos más que nada a eso, a cuidarnos de una u otra forma. Y informarse, ¿no? Acerca informarse cada día más, ¿no? Como decíamos ahorita, cuidar cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo caminamos, cómo comemos, ¿verdad? El 90% de las enfermedades de hoy en día vienen en base a la mala alimentación que estamos llevando. Estamos comiendo carne, la carne viene de, ese es mi pensamiento, la carne son animales que los matan, llevan cierta tortura en la matanza y todo, y se descompone así de fácil, la carne se descompone dentro de nosotros y es lo que genera las células cancerígenas y es como empieza a generarse cáncer en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no sabemos y queremos comer ya la hamburguesa y compras la hamburguesa y todavía le quitas la lechuga, ¿no? Lo poco sano que le ponen. ¡Otra pedrada! Eso es lo más feo del caso, ¿no? Al final de cuentas, estamos tan distraídos hoy en día, tan impactados por el medio, ¿verdad? De lo que nos están dando de comer, de lo que nos están dando de pensar, todo ese rollo,
que ay, cuando surgen este tipo de cosas, dices, ah, es que qué estricto es esto, ¿no? O sí, sea, claro. ¿Cómo dejar de comerme mi hamburguesota? No, no decimos que no lo dejes de comer, te decimos que empiecen a utilizar los productos para que esas hamburguesas ustedes las puedan digerir de una manera, exacto, distinta. Que refuerces tus sistemas y que puedan, exacto, trabajar de la manera más óptima. Porque al final de cuentas, siempre lo comentamos David y yo, ¿no? Al final de cuentas somos la máquina perfecta y pues como tal debemos de mantenernos perfectos. Sí, perfecto. Exactamente. Después de todo esto, de toda la descripción de sus productos, nos vamos a nuestro último corte para irnos al cierre, sus recomendaciones, su última anécdota. Y despedirnos de la gente, ¿no? Claro que sí. Chales, carnalitos, vamos a un corte. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listos? Vamos. Bueno, ya descansamos. Vámonos al cierre. Y me gustaría que, por favor, me contaran una anécdota chida o gacha. Que dicen que no hay gachas, que al pedísimo, que padre. De esas experiencias que han tenido con sus clientes, con su gente que llega y consume su producto. Empecemos, Britzel. Bueno. Cuéntanos, Itzel. Yo creo que una de las más conmemorativas que se me ha quedado en estos años de trabajar en Búfalo. Bueno, fíjate, un día me contacta un señor ya de edad avanzada, ya grande. ¿Qué es viejititito? Pues no sé, o sea, sí, viejititito es como... Y viejito 60. Ándale, digamos 60 y cúbole, yo creo tenía. 60 y mucho. Me contacta, me platica que tuvo una experiencia familiar muy triste, le matan a uno de sus hijos. A raíz de esto, su vida se viene abajo, el señor no duerme, físicamente se ve demacrado y nos empieza a comprar el CBD, ¿no? Él empezó a leer, pese a su edad, que a lo mejor podría estar como renuente, pese a eso, se informa y dice, bueno, voy a calar porque ya estaba siendo medicado, ¿no? Y aún así no lograba dormir. Le llevamos por primera vez el producto y al día siguiente, 7 de la mañana, me mandó un mensaje y me dice, Itzel, no había dormido así. Desde que sucedió lo que pasó, ¿no? Claro. Y en ese momento yo dije, va, o sea, qué padre, hasta la fecha el señor es nuestro cliente, yo creo que tiene todo lo que va del año, y otra cosa así que me llena un montón, o nos llena un montón como empresa, como productores, es que en este lapso hemos podido ver el avance de esta persona. Y como comentaba ahorita David, ¿no? Al principio era que ni nos podía abrir la puerta. Yo llegaba y le tenía que marcar como 7 veces porque no escuchaba el celular el señor, de lo mal que estaba él, ¿no? Y ya después, súper bien, una persona completamente funcional, físicamente se veía así al 100 para su edad. Claro. Entonces, cuando yo veo esa clase de eventos, pues, situaciones. Yo lo que quiero es contársela a todo mundo para, claro, que todo mundo se beneficie como este señor, ¿no? Que es, claro, uno de nuestros clientes así, y él nos fue referenciando con muchos de sus amigos, entonces ahorita la comunidad sigue creciendo, yo siempre pongo en mis ventas que se unan a esta terapia verde, que es lo que hizo este señor, y pues... Terapia verde. Así, terapia verde de búfalo, así es como le denominamos a esto, ¿no? A esta comunidad, a esta gente que a pesar de que no somos muy grandes, también le comentaba el otro día a David, está bien padre que a la edad que tenemos ahorita, ni somos chavalos, ni somos grandes, ¿no? Estamos como que en medio. Chavos rucos. Podemos conectar, sí, podemos chavos conectar rucos con diferentes mercados, entonces eso está súper padre, porque esperamos, como comentábamos ahorita, un cambio de conciencia general, ¿no? Claro. En grandes, en chiquitos, en medianos, y pues que todos entremos en esta sintonía. Entonces, para mí, pues esa es como mi anécdota favorita de éxito de Búfalo. No, qué chido, qué chido. Y la verdad, pues yo no esperaba una anécdota así, pero pues qué fregón y qué chido. Y pues, no sé, me dio así como que, ah, no, qué chido, o sea, sí, ayudarle, sí, y aportarle, sí, así a una persona que haya pasado por una situación así, pues es muy gratificante. Sí, y en el mensaje así, Dios los bendiga, David y Itzel, y que no sé qué, entonces dices... Realmente sabes que esas bendiciones vienen con toda la buena vibra, o sea, el claro, poder ayudar y que él te desee esa ayuda de vuelta, pues olvídate, yo creo que es lo que ha ayudado también a que esta empresa se consolide así, ¿no? De una empresa de buena vibra, la gente aparte que se nos acerca pues para comprarnos, siempre se lleva como la plática, la terapia, entonces pues... Yo pienso que está bien chido, no sé. Claro, no, está bien chido. No sé qué dirán mis clientes, pero yo pienso que está bien chido. Pues, sería extraño quien dijera que no, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, a ver, carnal, cuéntanos tú. ¿Alguna historia, alguna anécdota?
pudiera ser la de un conocido, un amigo me marca y me dice, oye, que necesito, ando malo de esto, necesito unas gotitas que me puedas ayudar. Y esa persona siempre anda así, ¿no? Volando. Entonces llega ahí a mi casa y lo, a ver, ¿dónde están? Y lo, ¿cuánto es? Y me lo paga y me dice, no, ahorita me mandas la información de cómo lo uso y que quién sabe qué. Y luego ya se va y luego ya pues le mando la información y todo. Y ya cotorreando me manda así el mensaje. Oye, ¿y estos goteros qué onda? ¿Del aceite tal? ¿Qué? ¿Me lo pongo en los ojos o qué rollo? Y luego le digo, no, espérate. ¿Cómo te lo vas a poner en el ojo? Pero claro que no, le digo. Te va a ayudar de cierta manera, así ya sabes, pero no te lo vas a poner en el ojo, es aceite. Y lo, ah, muy bien. Y lo va abajo de la lengua o en el ombligo. Y lo, ah, órale, no, ya me los iba a poner en el ojo, mijo. Qué bueno que me avisaste, ¿no? Le digo, qué bueno que me dijiste sí. Tú, le digo. Oye, ya ves que había una época, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero hubo una época en que te echabas alcohol. Bueno, yo no. Echabas alcohol en los ojos. Sí. Alcohol en los ojos. Yo nunca he escuchado eso. Yo creo que dice que ella no, pero yo creo que sí. Ya le dio pena decir que. Había gente que se echaba alcohol en los ojos como para alcoholizarse más rápido. A ver, tiempo. Sí. Tiempo. ¿Estás segura que tú no? ¿Segura totalmente? Primero que nada. Yo no. ¿Segura? Mira, no nos puede sostener la mirada, yo digo que sí. Es que está el sol de frente, Échale la culpa al sol. Pero bueno, así, yo creo que así estaba este cliente, ¿no? Sentía que por los ojos iba a hacer efecto más rápido. Sí, está, no, le digo, agarramos las curas, le digo, mira, este me está diciendo que si se lo pone en los ojos, le digo, este, mira... Que si se lo ponen esos ojos, no, le mando un audio, luego, no, vas a ser ocurrente. Oye, antes no te dijo que si no se lo untó un supositorio, ¿no? Oye, ¿cómo le hago un supositorio? Oye, de hecho, yo sí he visto supositorios de cannabis. A la chingada. Ajá, pero bueno. Ah, también he visto, he visto. Perdón. Te estás descubriendo, No, nada para que tienes nervios. Ay, ya sé, sí que es que nervios ser la protagonista de este podcast. Oigan, pues qué chingón, qué padre todo esto que me están platicando, la verdad. Como les dije ahorita desde el inicio, yo tenía desconocimiento de todo esto. Creía que conocía un poco, pero la verdad no conocía nada. Me quedó muy claro todo, se me hace muy chido y qué bien que lo estén haciendo de esta manera como lo están haciendo ustedes. Y en verdad les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de que vengamos y grabemos esto para transmitirle a la gente. Porque claro. Son cosas que hacen falta que conozca la sociedad. Claro, sí, más que nada es eso, es el objetivo es invitar a la gente a que tenga un cambio de conciencia y con eso cambie todo en general, ¿no? Entonces, utilizar nuevos productos, son nuevas herramientas. Al final de cuentas, yo les platico mucho eso a mis clientes, ¿no? Al final de cuentas, esto viene siendo el 30% de la medicina que ocupamos. El 70% real de la medicina está en nosotros mismos, en nuestra mente, ¿no? Exactamente. Te voy a contar otra anécdota así rápida de otro amigo, ¿no? Que llegó a mi casa y lo así destruido, ¿no? Ay, es que mi novia y que aquí, que allá. Llegó así con el pelo hasta ceboso, ¿no? Y luego ya me termina de platicar y luego, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes ayudar? Le digo, no, mira, primero que nada, te me vas y te me bañas. ¡Madre! Primero que nada, si te me bañas, le digo. Te me tallas bien y cuando te estés tallando, saca esto y que se vaya todo por la cañería. Vámonos, toda la mala vibra, todas las infecciones, basura, todo, vámonos, todos los malos pensamientos, que se vaya todo, le digo. Ahí primero que nada, báñate y haz eso, le digo. Porque venía así, saturado completamente, destruido, ¿no? De una manera así, o sea, literalmente destruido y pues como amigo... Él lo toma así, pero bueno, lo toma a lo mejor no fuerte porque él me conoce y me dijo, sí, va, sí, cierto, sí, hermano, tenemos que empezar por eso, en cuidarnos. Desde adentro. Tenemos, cuando cambiamos, empezamos a cambiar porque empezamos a ver hacia adentro, no hacia enfrente, no hacia la gente. Ah, es que este tiene, este aquel no tiene, es que él hizo, no hizo. Cuando cambiamos es cuando volteamos hacia adentro y vemos y decimos, yo he hecho, no he hecho, me falta por hacer, quiero hacer, nunca lo voy a hacer. Entonces, exacto, tenemos que empezar a revolucionar nuestra conciencia en afán de poder vivir una vida más tranquila, ¿no? Más ahora que está tanta polución en el medio, ¿no? Entonces, claro. La invitación más que nada es eso, ¿verdad? Que vayan a revolucionar su ser. Somos una máquina increíble, como decíamos ahorita con Itzel. Somos una máquina
increíble, tenemos que darle fuerza, tenemos que estarla alimentando, y es el pilar del ser, ¿no? El estar mentalmente fuertes, físicamente y espiritualmente tenemos que estar fuertes, son los pilares fundamentales de nosotros como personas, como raza, ¿no? Hay que darnos cuenta que somos la raza más poderosa de este planeta, claro. Así de fácil. Entonces, yendo más allá de todo lo que nos está brindando ahora el internet, de poder ir informándonos, que igual también les invito y les hago énfasis de que no toda la información que está en internet es buena, uh-huh. Hay que saberla, discernir, hay que saberla utilizar, hay que saber investigar, ¿no? No hay que casarnos con la primera idea, hay que checar varios puntos. Estar indagando, hay que ser investigadores, al final de cuentas venimos a ser investigadores en este planeta que no conocemos tanto, que estamos conociendo, día a día vamos conociendo, así tengamos 70 años, vamos a seguir conociendo muchas cosas, como a lo mejor poder ser abuelo. Exacto. Y muchas personas se van de esta vida porque no se están cuidando, se van antes y no saben lo que es ser papá, lo que es ser abuelo, lo que es ser amigo, lo que es ser, ¿sí? Entonces, lo que es compartir simplemente y con lo con que es ser un ser humano. Ándale. Uh-huh. Ánimo a todos para que revolucionen su conciencia, su ser, y lleguen a un estado de relajación, de estar en armonía en el momento, en la situación y con las personas que estén, podamos estar centrados, ¿no? El cannabis, por ejemplo, del CBD, ¿no? Es lo que nos viene a ayudar, viene siendo como un estabilizador. Todos tenemos dentro de nosotros el sistema endocannabidol, es el cual trabaja, pero no lo sabemos activar. Si lo supiéramos activar, no necesitaríamos de estos 30% de herramientas, ¿verdad? Wow. Si lo supiéramos activar con meditación, con más allá, muchas más técnicas que puedan ayudarte a tranquilizar, como se escucha como de risa, ¿no? El decirle, lávate y báñate y di que no, sale pero es que todo. Si sueltas. Pero ahí es parte de la limpieza, ahí es parte de la depuración del... ¿Y por qué? Porque lo estás hablando, porque somos energía, estamos hablándolo y lo estamos... Entre más lo hables, decretando, los va a hacer. Entonces, sí. Esa es la invitación para todos. Pues amigos, ya escucharon a Itzel, a Arturo, que Itzel le dice David, yo le digo Arturo, pero... pero es el mismo. Pero es el mismo, no se nos confundan. Entonces, carnales, en verdad, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de que acudamos aquí, de grabar esto, de compartirle a la gente, de que conozcan los productos. Y carnales, díganme por favor, las redes sociales, ¿dónde los pueden contactar ya para cerrar este capítulo? Bueno, pues nos pueden seguir en Facebook, nuestra página es Búfalo con doble F, y nos pueden seguir en Instagram, igual, Búfalo con doble F, -CU. Y a partir del 20 de noviembre nos van a poder encontrar también aquí en la tienda de mi buen amigo el Dani, con todos nuestros productos, los va a tener ahí en tienda de manera física, entonces así si usted es. Quiere pasar, y también vamos a contar con entregas, entregas como, a domicilio. Como lo maneja Búfalo a domicilio, entonces... Ya como te decía ahorita, si no te cuidas, es de plano porque no quieres, porque las cosas van a estar ahí. Me faltaron dedos para contar las pedradas. Literal. Literal, me quedé mucho de dedos. Ya sé. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Hemos llegado al final del podcast aquí, Itzel riéndose. Ya saben, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Dani Dávila TV ahora, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Andamos haciendo también el ridículo en TikTok. Y carnales, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Esto fue el podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Gracias por quedarte hasta el final y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como el podcast que no es podcast y Dani Dávila TV en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Hasta la próxima!